Bien, en resumidas cuentas, Makoto se marcó un Chernobyl. El sujeto, después de derrotar a Sofía, visualizó su objetivo en el horizonte. Tenía que cumplir la promesa que le hizo la diosa, conquistar el Fuente de Estela. Pero no decía exactamente ocupar la mazmorra, ni tampoco hacer que los humanos empezaran a acordonar la posición. Desde su perspectiva, ocupar el Fuerte de Estela sería explotarlos a todos, eliminar ese fuerte para que ni humanos ni demonios pudieran habitarlo. Entonces, apuntó una de sus flechas más poderosas que disponía. La cargó con tanta potencia de fuego, así como cuando creó el cráter del lago y después fue confundido como el diablo, y la disparó. Resultado: la mitad de la noche se iluminó por completo, la sombra desapareció y a lo lejos un pilar de fuego se alzaba, destruyendo todo el fuerte a su paso. Makoto buscó la solución fácil, no iba a contratar tropas para retomarla, tampoco iba a pedirle a su corporación que lo hiciera ni decirle: Rey de Limia, por favor, ¿podrías enviar soldados a ocuparla? No, él simplemente la voló por los aires cual bireactor nuclear fuera. Damas, caballeros, por favor sean bienvenidas a esta continuación de la historia. Quisiera narrarles el momento en el que, aunque suena un poco spoiler porque ya lo dije, el momento en el que Makoto destruyó el fuerte de Estela y derrotó a Sofía. Un video relativamente corto, pero que espero que podamos disfrutarlo juntos. Así que, si te interesa, por favor acompáñame. Le agradezco a todos los miembros del canal que me acompañan y están suscritos al mismo, además de aquellos que me siguen en Instagram para tratar de cumplir mi sueño de ser un modelo. Así que, muchas gracias, muchachos, y empecemos con este video. Anteriormente, Sofía había adquirido la espada de Lancer, una katana bastante japonesa de por medio, y ahora estaba empezando la confrontación final ante él. Preparó todos sus artilugios, todas sus mañas. La velocidad que tenía no era de este mundo, su resistencia y poder de ataque también. Incluso aunque Makoto trató nuevamente de invocar la defensa y armadura férrea de mana puro, esta no podía hacer nada para confrontarlo. Entonces, Makoto dice: al demonio con esto, voy a pelear como verdaderamente lo hago. Abandonó toda la defensa, abandonó todas las armas y de la misma manera como destruyó todas las espadas en esta esfera de realidad, sacó su arco y empezó a luchar como Dios manda, como un arquero. Primero, utilizó una técnica que él no esperaba usar sino hasta algún día se enfrentara de uno a uno contra la diosa, la capacidad de crear materia y fijarla en el espacio. Entonces Makoto empezó a crear placas fijadas en el aire para así poder saltar y correr sobre ellas. En pocas palabras, estaba creando puntos de apoyo para disparar flechas en el cielo. Y mientras hacía esto, quiteando, saltando y disparando, Sofía empieza a evolucionar. Absorbiendo el poder de Lancer, empieza a dejar de lado su humanidad y se convierte más en un dragón. Le salen alas y empieza a perseguir a Makoto en el cielo, y el muchacho empieza a escapar mientras dispara más y más flechas. En ese momento, la precisión y la puntería fungirían un papel importante. El muchacho quería darle un golpe de lleno, pero Sofía esquivaba, los evitaba o bloqueaba. Llegó un punto en el que Makoto abandonó la potencia destructiva y se enfocó solamente en la perforación. Hizo que el poder de fuego y rayo se entremezclaran y empezaran a girar como un taladro. Y luego, dando la máxima velocidad posible, la dispara al pecho de Sofía, pero esta logra desviarla con su espada. No obstante, la oscilación y la vibración hicieron que el viento empezara a sacudirse y él pensó: la espada resistió, pero no estoy seguro si el arma que Sofía empuña en este momento y que le da tanto poder sea capaz de aguantar otros 8 o 9 disparos como esos. Quizás si apunto ese número de veces en la misma base donde apunté, eventualmente la espada se romperá. Pero no estoy seguro si tendré el tiempo suficiente para hacerlo. Mi oponente está muy desesperada y está luchando dejando su alma de por medio. Entonces, solo me queda hacer una cosa en especial. Poniéndose serio en esta situación, utilice la fuerza física de su cuerpo para golpear el piso, sacudiendo toda la tierra que está en sus alrededores, y una nube de polvo empieza a levantarse. En circunstancias normales esto no le importaría a Sofía, pero
La nube de polvo haría que sus reflejos empezaran a reaccionar más tarde por lo menos una décima de segundo, décima que le bastaba a Makoto. Apuntó su arco y luego disparó una de las flechas más potentes que tenía, una de agua enfocada en la perforación y destrucción. Rápidamente Sofía la percibe y la desvía, pero cometió un error. Pensaba que Makoto aún seguiría en el mismo lugar donde disparó la flecha, por eso lanzó una técnica de fuego para tratar de destruirlo. Para su sorpresa ya no estaba, y de repente recibió una flecha similar a la que acababa de tanquear desde su espalda. Nuevamente la desvía y trata de buscar a Makoto, pero no lo encuentra. El muchacho estaba disparando y corriendo a su alrededor, la estaba abrumando con un montón de ataques, y para cuando ella tratara de ubicar nuevamente su posición, él ya no estaría en ese lugar. Cientos de flechas eran disparadas en cuestión de segundos y Sofía solamente podía enfocarse en bloquear, más no en contraatacar. Finalmente Makoto fue capaz de memorizar el patrón de combate que ella estaba empleando y luego, apareciendo desde el cielo justo delante de ella, sin que ésta lo hubiera esperado o anticipado, se miran a los ojos, y Makoto dice en un murmullo para sí misma, pues logró sentir la presencia de un observador no invitado, comentando: Bluto, me debes un favor. Favor que significaría asesinar a esta mujer, quien eventualmente significaría problemas para él. Tensa su arco antes de que Sofía pudiera mover la muñeca donde estaba su espada, y dispara una flecha tan potente, tan cruda, tan pesada, que le creó un agujero en todo el pecho. Era tan grande que a simple vista podíamos anticipar que la mayoría de sus órganos internos desaparecieron en ese simple impacto. Sofía ni siquiera podía parpadear. Estaba en shock, mirando a los ojos de Makoto, mirando a la persona que la había ejecutado. Y después cae al piso sin vida, sin fuerza ni resistencia. Y en ese lugar fallece. Makoto había terminado la batalla. Consideró esto como algo ligeramente difícil porque tuvo que mostrar varias cartas secretas que estaba guardando para enemigos más poderosos, pero estaba alegre de que esto finalmente hubiera acabado. Luego, al presentir el final de la batalla, uno de sus colegas más confiables, Shiki, se acerca hacia él. Le comenta lo que había hecho en su situación, cómo derrotó al Lancer, y él desde lo más profundo de su corazón lo elogió porque no era algo fácil o sencillo de hacer. Eso era algo muy reconocible. Ahora le comentó a Shiki que tenía que completar el encargo de la diosa. Esta le comentó que tendría que proteger a los héroes y tomar el fuerte de Estela. Entonces, Makoto, utilizando la técnica de solidificación dimensional, crea una ligera escalera fijada en el aire para subir hacia el cielo. Sube más y más y más hasta que finalmente llega a una altura en donde puede visualizar ese fuerte. Por lo general, cuando alguien toma esta petición, lideraría un ejército para desalojar todas las personas que se encontraran dentro de la fortaleza. Después, reorganizaría una nueva guardia, ordenaría y repararía los muros defensivos y desde ahí cumpliría el encargo. Pero Makoto no tenía tiempo para eso, tenía que hacer muchas cosas al día siguiente y el tiempo apremia. Por lo tanto, decidió vaporizarlo. Reunió grandes cantidades de poder mágico en su arco y extendió una sola flecha que se encargaría de hacer el trabajo. No la dispararía desde tierra porque seguramente esta carbonizaría todo el suelo y destruiría el espacio, incluso podría alterar el paisaje. Así que decidió hacerlo en plan de un meteorito. Reuniendo gran cantidad de magia, suelta el proyectil. Iluminando esa noche tan oscura, miraban como si una estrella fugaz estuviera pasando por medio del campo de batalla. Y Rona, al verlo a la distancia, agradeció en lo más profundo de su mente el haber aceptado la amenaza de Makoto y haber desalojado este fuerte lo antes posible. De lo contrario, vidas de sus hermanos habrían perecido de una manera inútil. La flecha
contactó contra el centro del fuerte y luego explotó. Una onda de choque empezó a sentirse y retumbar por todo el espacio que llegó hasta incluso la capital. Y ese pilar de fuego, alzándose en lo más alto, perdiéndose en lo más profundo de las nubes, simbolizaría el recuerdo del final de esta batalla. Todo había terminado y Makoto ahora simplemente quería dormir. La batalla lo había agotado y sinceramente ya no quería seguir estando más en este sitio. Así que le dice a Shiki que es hora de dormir. Utiliza una puerta dimensional para volver a la ciudad de Aku, pero se da cuenta que realmente estaba a punto de amanecer. Eran las 4 de la mañana y el sol saldría en 2 horas. Además, tenía un compromiso pendiente en la ciudad de Rotskar, donde Kusunoha Makoto, el comerciante de la compañía Kusunoha, acompañaría al escuadrón de la escuela de la academia a reducir a los últimos mutantes faltantes del problema que surgió en medio del festival escolar. Así que Makoto simplemente pudo descansar unas 2 horas antes de que nuevamente la situación empezara. El que no pudo descansar fue Shiki. Pues una vez ambos habían llegado a esta ciudad, Tomoe y Mio los esperaban ansiosas para recibirlos. Aparentemente, la misión de tomar Kaleon no duró mucho tiempo. Solamente fue una noche y no tenían ninguna baja. Solo habían 2 heridos que fue por su propia imprudencia que resultaron heridos, pues eran 2 hombres lagartos que fueron pisados por orcos porque no se estaban dando cuenta en dónde estaban los enemigos. Sin contar esos 2 detalles, fue una victoria perfecta, sin ni una sola persona con su vida en peligro. Entonces, cuando Shiki empezó a comentar lo que había vivido en la capital, lo que había pasado, cómo Makoto enfrentó a Sofía y cómo él enfrentó y mató a un dragón verdadero, ambas se lo llevaron a algún sitio recóndito en la ciudad. Seguramente empezaron a interrogarlo de una manera profunda acerca del combate, porque ese sí era algo para poder disfrutar. Mientras ellas se enfrentaban a enemigos basura, Shiki se estaba divirtiendo con alguien similar a Tomoe. Entonces, toda esa noche, pidiendo explicaciones, pidiendo rememoraciones, Shiki no pudo dormir. Al día siguiente, Makoto tuvo que levantarse a las 6 de la mañana y cumplir el deber que le había impuesto el director. Se puso su armadura, acompañó a los miembros de la escuadrón de reducción y fueron a la parte acaudalada de la ciudad a contratar y destrozar los últimos mutantes que quedaban. Ahí se dieron cuenta que esos eran especiales. Al principio, el escuadrón que quería protegerlos estaba derrotándolos, reduciéndolos. Pero luego los mutantes empiezan a hacer la clásica 13-14, recuerdan su pasado y se fusionan creando un monstruo más grande, exterminando a esos muchachos. Makoto mira esta situación y se prepara diciendo, bueno, no me ordenaron matarlo directamente, solamente querían que yo acordonara el sitio y protegiera a los civiles. Pero pues si los que encargados de la destrucción ya están muertos, pues tocará hacer algo. Pero la continuación de ese volumen, de esa historia, te la dejo para esta noche o mañana. Así que si te interesa, por favor acompáñame, dale like si te ha gustado y nos veremos en un ratico, mi hermano. Adiós.